Lo que yo te puedo decir ahora es que va empezando el ciclo escolar, todavía no tenemos ninguna información, pero en cuanto tengamos información de infestación en esto, lo importante es tratar de hacer una moción por parte de los padres de familia, por parte de los maestros y por parte de nosotros, la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento, con el objeto de tratar de dar pláticas de qué forma se puede evitar esto, sobre todo en higiene personal en los niños, sobre todo en situaciones desde el punto de vista del baño diario y en algunas ocasiones cuando se necesite, en algunas ocasiones dar algún medicamento para eso. ¿Por el momento qué pueden hacer los padres de familia que ya están viendo esta problemática? Mira, fundamentalmente lo que hay que hacer es la higiene, ¿verdad? El baño diario y sobre todo tratar de ver a través de lo que nuestras abuelas aquellas decían, expulgarnos ahí a nivel del cuero cabelludo con el objeto de ver si hay alguna situación de infestación de piojos. El problema fundamental son las liendres, que son las femeninas en esta infestación, que son las que hay que quebrar el ciclo precisamente con la higiene, con el baño diario, ¿verdad? Fundamentalmente. ¿Qué afectaciones pueden tener los niños en este caso que están padeciendo? Qué bueno que lo dices, Pati. Fíjate que una de las cosas importantes en esto es que en muchas situaciones se distraen los niños por estarse rascando a nivel del cuero cabelludo. También lesiones a nivel dermatológicas, a nivel del cuero cabelludo, que puede ser desde ulceraciones hasta hongos ahí mismo en ese lugar. Oye, doctor, ¿qué es la preocupación de algunas madres de familia sobre usar este tipo de champús que dicen que les causan alergias, que son muy fuertes? ¿Es recomendable que utilicen estos champús? Fíjate que no, hay algunos que son para niños propios, que son los que deben de buscar precisamente, tratar de adquirirlos y en muchas ocasiones tratar de hacer el aseo de limpieza con ellos precisamente. Pero con el baño diario es suficiente para tratar de eliminar esto y tratar de que la misma madre familia esté revisando a nivel del cuero cabelludo del niño para que se trate de quebrar el ciclo de las liendres y de los piojos. ¿Algunos de estos productos son gratuitos en la Secretaría? Definitivamente, Pati, claro. Y otra de las cosas importantes son también los productos para las lesiones dermatológicas que provocan ese tipo de infestaciones.